¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a otro nuevo video. Pues el día de hoy, la verdad, estoy muy contento, ya que, bueno, se podrán haber dado cuenta ya en el título del video, pero no, estoy de verdad muy, muy contento. La neta, nos acaba de llegar algo muy, pues, muy importante para el carrito. Para el Lancer ya va a estrenar zapatitos nuevos, como pudieron ver aquí en el título del video. Pues vamos a ver los rines ahorita. Los rines los acabo de conseguir, me los vendió un amigo. Entonces, pues vamos a ver cómo le quedan al Lancer, ¿no? Se los ponemos de una vez. Y pues vamos a ver, ustedes igual díganme sus opiniones. Déjenme aquí sus opiniones si les gustan los rines o no. A mí me encantaron, la verdad están muy chidos. Los que tienen son, ahorita son rin 16. Estos nuevos son rin 18. La neta sí va a cambiar bastante, ¿no? La neta sí se va a ver muy diferente. ¿Quieren verlos? Pues vamos a verlos. Pues miren nada más. Aquí están las llantas, aquí están las llantas y el rin, y el rin, y el rin, y el rin. Aquí está el rin. Y bueno, ¿cómo lo ven? Pinche rinesote, ¿no? La neta sí me encanta. Está chido. Miren. Aquí están los demás. Pues vamos a ver los cuatro para que los vean igual. O sea, miren, vean esto, amigos. ¿Cómo ven? Yo digo que le van a quedar bien chidos al Lancer por el tono del rin. O sea, véanlo. Yo creo que queda perfectamente con el Lancer, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? No, la neta están muy chidos, ¿eh? Muy, muy chidos. Le van a quedar muy bien al Lancer. Pues vamos a ponérselos, que dicen, no se espere más. Vamos a lo que nos cruje. Bueno, amigos, pues aquí está el coche. Ya vinimos a cambiar las llantas. Se las vamos a poner ahorita en unos momentos. Nada más quiero que se quede aquí la evidencia de cómo se veía antes. Así se veía antes, como ven, pues sí se ve un poquito oscuro, ¿no? Y el rin hace buen juego, pero creo que todavía va a quedar mejor. Como ven, vamos a cambiárselas, ¿verdad? Ahorita está así. Así se ve la llantita con el rin. Vamos a hacer que cambie. Bien, amigos, pues ya se fue la primer llanta. Aquí está el rin, el anterior. Un rin 16. Ahora van a traer el nuevo. A ver qué tal se ve. Y se va a poner aquí. Ahí está colocadito ya. No, se va a ver increíble este Lancer, O sea, miren nada más cómo se ve. De aquí ya se ve bien chido, ¿no? La neta, miren, ven el cómo se ve ahorita. Y el cómo se veía antes. La neta sí cambió un buen, ¿no? La neta se va a ver bien rifado. Lo que sí, amigos, les tengo que decir es que, bueno, miren, ahorita como ha estado lloviendo, pues está un poquito sucio. Tenemos que ir a lavarlo. Miren, aquí se ve en el parabrisas.
vamos a lavarlo para lucir esos rines nuevos, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Aquí ya quitaron el segundo. Ya nos pusieron el otro. Allá está el otro. A ver, ahorita les hago una toma de cómo se ve. Porque vienen coches. Les hago una recomendación. Aquí en Rafa Llantas están muy bien los servicios que dan. Las llantas que han vendido están económicas, salen muy buenas. Aquí es donde venimos a comprar. Se los recomiendo mucho venir aquí. Miren, ahora sí. ¿Cómo se ve? No, la neta se ve chidísimo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? A ver, yo sé que hay diferentes gustos en rines, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo se ven estos en el Lancer? Déjenlos en la cajita de comentarios. Miren, aquí está la diferencia del tamaño de la llanta. Bueno, del rin. Aquí se puede ver. Vean cómo está. Más chiquito este que es 16. Aquí la cámara de la llanta, pues ya tiene que ser un perfil más bajo. Vean la diferencia. Pues aquí, pues ya todo lo que se ahorró de llanta, ¿no? Lo que le quitamos de llanta, aumentó en rin. Pues miren, amigos, así es como queda. Ya terminado, a ver, me quito porque si no me van a atropellar. Miren. Esperen, ahorita les enseño una mejor toma. Ahí está. ¿Cómo lo ven? Adelante y atrás. La neta se ve bien loco, ¿no? Y este lado igual. Pues bueno, amigos, ya dejamos el Lancer lavando. ¿Qué va a pasar ahora? Pues bueno, vinimos a comer. Vinimos porque vengo con Shay. Ya. ¿Y Pepe sigue con sus canciones de Zoe? No, pues están aquí, yo qué. Que también me gusta, ¿no? Pero bueno, vinimos a comer en lo que Lancer se quedó lavando. Al rato les enseño cómo se ve ya lavadito y todo, ¿va? Mientras, pues vamos a comer en lo que lo lavan. ¿Quieren ver qué vamos a comer? Aquí una sopita con agua de melón. Hola, ¿sí saluda? Y pedimos unos enchiladas suizas. Unas enchiladas suizas. Entonces ahorita que nos las traigan, pues ya, a comer, a esperar ese Lancer. ¡Provecho! Pues ya llegaron las enchiladas verdes y el agüita de melón. Acá nos está sirviendo la buena de Shay. Entonces, pues vamos a comer. Pedimos lo mismo. Está mi sopita, su sopita, las enchiladas. Se ven ricas. Pues provechito. Bueno, amigos, ya estamos aquí, les voy a enseñar cómo quedó el Lancer ya con sus rines nuevos. Miren, tenemos una vista muy bonita. Como ven, me voy a dar una vuelta para que vean cómo se ve. Empecemos de acá, a ver si adivinan dónde estamos. Estamos en Plaza Aragón. Pues vinimos ahora para acá. Pues aquí les voy a enseñar el coche. Estamos en el estacionamiento, en la parte alta. Y pues bueno, aquí vamos a hacer nuestras tomas, ¿va? ¿Qué onda, amigos? Pues ya vinimos aquí al mismo lugar donde siempre lo grabamos cuando le hacemos algo al coche. Aquí donde sale luego la publicidad de Chedraui o Cinépolis. Pero bueno, ¿por qué vinimos acá? Porque estábamos grabando allá y resulta ser que no se puede grabar. Llegó un policía y nos dijo que no podíamos grabar, que por favor nos fuéramos. No corrernos del estacionamiento ni que nos fuéramos de la plaza, o sea, simplemente que nos dijo, ¿saben qué? No pueden grabar y no se pueden quedar mucho tiempo aquí las personas. Pasan coches y ya se imaginarán lo que nos dijo, ¿no? Entonces, igual como es un piso alto, hay una barra, entonces nos dijo que también tampoco nos podíamos quedar ahí, pero que bueno, que lo disculpáramos y que no podíamos estar ahí, tanto grabando ni quedarnos mucho tiempo ahí. Entonces, pues bueno, vinimos aquí al mismo lugar de siempre. Les voy a enseñar cómo quedó el Lancer. Y pues bueno, vamos a ver qué tal. Si les gusta, pues déjenme aquí en la cajita de comentarios. Déjenme lo que les pareció, los rines, cómo se ve el Lancer. Para mí se ve muy, muy chido, la neta. Cambió a los que traía antes, a los que trae nuevo hasta el escuro. Y no es no es choro, pero vamos en la calle y lo voltean a ver. Entonces digo, bueno, quiere decir que vamos por buen camino. Ustedes díganme qué piensan. ¿Y qué más le agregarían, va?
así que bueno, vamos a enseñarles los rines. Pues bueno, aquí está el Lancer. Vamos a enseñarles a ver qué tal les parecen esos pequeños rines. Miren. ¿Qué tal se ven? No, sí se ve bien chido ese pinche Lancer. ¿Qué dicen ustedes? Véanlo. Vamos del otro lado. ¿Qué dicen? No, sí se ve bien chidísimo este Lancer. Me late. No, estoy muy contento con el resultado que estoy viendo. Es que el rin, cuando me lo entregaron, pues sí se veía bien. Nunca me imaginé que se le vería así al Lancer. Ya puesto, ya se ve muy diferente. Les digo, y si lo voltean a ver. ¿Ustedes qué harían? ¿Lo voltearían a ver o dirían, no, está feo? Le falta algo, no me gusta. ¿Qué harían ustedes? A ver, miren, así se ve. Aquí ustedes pueden ver, pues que es un perfil bajo, le bajamos el perfil a la llanta, a comparación con la que teníamos antes. Este es el rin. Aquí se ve muy bien, ¿no? Todavía, si se dan cuenta, todavía aquí tengo espacio, miren, todavía me cabe una mano completa aquí. Entonces tengo planeado, o una de dos, no sé ustedes qué me recomienden. He escuchado que bajarlo no es bueno, bajar el coche no es bueno. Entonces yo lo que quiero ponerle sería como unos, ¿cómo le llaman? Como unos resortes. Les digo que pues todavía no sé mucho de estas cosas, ¿no? Estoy aprendiendo, pero ustedes qué me recomiendan. Miren, acá atrás lo mismo, tengo mucho espacio. Vean, aquí, bueno, aquí no me cabe los 5 dedos, como 4 dedos y medio, ¿no? Un cachito más. Entonces, bueno, pues ustedes qué me recomiendan que le haga. Pues mire, todavía tengo demasiado espacio, aquí más, en este se ve muchísimo espacio. ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Que lo baje? ¿Que le ponga sus resortes? Por ahí estuve viendo que alguien está vendiendo unos AG Kit en una página de Lancer. ¿Ustedes qué me recomiendan? Pero bueno, así quedó. Todavía le vamos a hacer más cosas y ya está lavado. ¿Se acuerdan que les comenté que estaba un poco feo? Por lo mismo de que ha llovido. Pues ya lo lavamos, quedó muy bien. Así que así se ve. En el espejo de acá atrás le puse un pequeño letrero que si les gustan los autos, suscríbanse a mi canal. Así que si me llegan a ver por ahí, ese soy yo, el que tiene el letrero atrás. Ya mandé a hacer unas estampitas de vinil, unas pegatinas que van en los vidrios para que se vea mejor, porque así pues nada más se ve un pinche cartón, ¿no? Parece que estoy promocionando quién sabe qué cosa. Pero bueno, pues así se ve desde atrás. Así se ven los rinecines. ¿Cómo lo ven? El Lancer, ¿cómo se ve? ¿Ustedes qué dicen? La verdad se ve, como dicen, muy perro, ¿no? La neta, quedó bien chido. Les digo que vamos en la calle y ya lo voltean a ver. La neta, ¿qué les iba a decir? Ah, pues va a ser, yo creo que de las últimas cosas estéticas que le vamos a hacer. Todavía falta el polarizado, todavía falta el alerón. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues creo que ya es todo, ¿no? Lo que le vamos a hacer tanto estético. Ahora sí ya siguen las modificaciones del motor, ahora sí ya sigue lo poderoso. Pero bueno, pues espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like, suscribirse para que no se pierdan todo lo que viene, porque vienen cosas muy interesantes, eso sí se los digo. Y eso es un hecho. Ustedes saben que cumplo, tarde o no, pero cumplo. No se lo pierdan, suscríbanse para que sigan viendo qué más le hago al Lancer.
yo les voy a ir diciendo cómo se siente. En este caso, siento las llantas muy ligeritas. Fácil le habremos quitado como unos 10 kilos, porque las de agencia que tenía, no manches, me acuerdo que las agarraba, las cargaba y apenas si podía con ellas. Cuando le pusimos estas y las subí al coche, no, otra cosa, estaban muy ligeras. Comparadas con las de agencia, estas no pesaban. Entonces, bueno, pues espero que les sigan gustando los videos. Suscríbanse para no perderse nada. Entonces, pues bueno, nos vemos en el próximo video. Nos vemos.